laiguana.tv. Presidente, primera combatiente, vicepresidenta, todo el cuerpo diplomático, ministro, agradecido, presidente, por la confianza en esta tarea, en esta responsabilidad. Paraguaná, como bien lo decía el gobernador Víctor Clark, emerge como uno de los principales puntos de desarrollo del centro occidente del país, convirtiéndose en un espacio georreferencial de gran importancia estratégica desde el punto de vista económico, como una de las principales plataformas para el desarrollo. Contamos con grandes e importantes recursos, además de la actividad petrolera, está la actividad pesquera, que es una de las principales fuentes a desarrollar, conjuntamente también con la actividad turística, como lo señalaba nuestro gobernador, y un conjunto de estrategias que nos van a permitir a nosotros poder favorecer y llamar todas las inversiones necesarias, tanto nacionales como internacionales. Como bien lo decía usted, presidente, en el acto de promulgación de la ley de las zonas económicas especiales, las zonas económicas debemos entenderlas como una estrategia de desarrollo del nuevo modelo productivo por rentista. Y es Paraguaná precisamente un espacio ideal, idóneo, para que nosotros podamos comenzar a desarrollar todas las actividades económicas que generen riqueza para el país y para el bienestar de todo el pueblo venezolano. El pueblo paraguanero, el pueblo falconiano y todo el pueblo del occidente, de verdad, esperaba con mucho anhelo la firma de este decreto de la Zona Económica Especial de Paraguaná, porque es una gran oportunidad para seguir avanzando en el desarrollo nacional, en la creación y la generación de riqueza. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.